hemos sido fieles a nuestro compromiso de colaboración, ya que en tiempos de crisis o de bonanza nunca hemos fallado. En marketing, la diferenciación es la palabra clave. Creo que el sector ibérico es un sector muy diferenciado en las distintas tipos de producción. Como fruto de la controversia que se va a producir y del contraste de opiniones, todo el mundo aquí salga diciendo, bueno, pues hemos dado un paso adelante y un paso que nos va a servir a todos en nuestra actividad principal. Extremadura es el lugar idóneo para la producción del cerdo ibérico y esto nada ni nadie lo puede negar. En la anterior edición de los diálogos del cerdo ibérico, el panorama que nos encontrábamos era desolador. Las causas que nos llevaron a esta situación fueron múltiples, desde un desordenado y exacerbado crecimiento en un importante intrusismo en el mismo, pasando por un desorbitado encarecimiento de las materias primas, una escasa financiación, un descenso en el consumo, etcétera, etcétera. Ahora despertamos de la pesadilla y debemos hacerlo apostando por crecer sin olvidar los errores del pasado, porque si olvidamos este pasado, estamos con toda seguridad condenados a repetirlo. Pero sin olvidar que el final de los productos del cerdo ibérico es que alguien los consuma, y ese alguien, el consumidor, tiene el derecho de saber qué consume y cómo se produce en un claro ejercicio de transparencia que debe regir la producción del cerdo ibérico. Hemos visto el nacimiento de la norma. Yo creo que a lo mejor en aquel momento lo que hizo falta es la valentía, quizás política o técnica o no sé cómo llamarlo, de coger y ligar el cerdo ibérico junto a su medio, que es lo que yo creo que es lo pertinente. El cerdo ibérico tiene su razón de ser porque existe una dehesa y entonces los productos que salen de ahí, de esa dehesa, junto con ese cerdo ibérico, es el binomio que realmente es importante. Gracias, por tanto, al esfuerzo que hacéis todos por estar aquí, pero fundamentalmente el esfuerzo que hacéis todos, que sois en la mayoría de los casos empresarios, por mantener vivo una parte importante de un gran territorio que es el que formamos, donde se produce el cerdo ibérico, que es determinante en muchas de las comarcas de estos territorios de Andalucía, de Castilla-León, de Extremadura y también de Andalucía. Otro problema que se ha puesto de manifiesto es que en muchas ocasiones, en casi todas las ocasiones, hay dificultad para que el visitante pueda ver una dehesa, la puede ver desde la cartera, se emocionan, y lo sabréis seguramente mejor que yo, cuando gente que no conoce estas tierras, estas dehesas donde se produce el cerdo ibérico, van por la cartera y ve a los cochinos libres, que es algo que a nosotros nos impacta porque forma parte de nuestra cultura, pero que a la gente que viene de otras tierras les impacta muchísimo. Pues es difícil que esos visitantes puedan conocer una explotación porcina y saber cómo se cría realmente el cerdo ibérico. Todo empezó, el proceso empezó con llevando a cabo en primer lugar un diagnóstico de cuál era la situación que había en ese momento, es decir, cuáles eran las causas que habían motivado la situación del sector del ibérico. Había cuestiones como la pérdida de la pureza ibérica de la cabaña. El consumidor realmente estaba, yo creo que, incapacitado de diferenciar entre los 8 tipos de productos que se le ofrecían en el mercado, con etiquetados que en algunas ocasiones se prestaban a confusión. Es decir, relativamente frecuente encontrar unos jamones que en las vitolas aparecían unas fotografías preciosas de unas dehesas y unos cerdos pastándose en las dehesas, y luego mirabas y era procedente de un animal que prácticamente nunca había visto el sol porque había sido criado en rejilla en una explotación intensiva, ¿no? Había otra serie de problemas relacionados con el control. En ocasiones se detectaba dificultades en la actuación de las entidades certificadoras y las entidades inspectoras, y lo que sí teníamos encima de la mesa era peticiones constantes de prácticamente todos los sectores sobre la necesidad de adoptar cambios y de promover cambios, porque la situación era muy complicada y se podía poner en riesgo la sostenibilidad de un sector tan importante como es en nuestro país y en nuestra gastronomía, como es el ibérico, ¿no? Queríamos que fuese una norma que gozase de la máxima
unanimidad, y para eso hablamos con prácticamente todas las instituciones. Yo creo que es difícil que alguna asociación o alguna institución relacionada con el cerdo ibérico no haya contactado con nosotros y no haya hablado con nosotros. El elaborar una norma que no dejase fuera a nadie de los diferentes sectores productivos o diferentes modelos productivos. Es verdad que en aquellos momentos, por parte de algunos sectores, nos encontramos con posiciones muy radicales, sectores que querían prácticamente excluir a otros sectores, a otros competidores en el fondo del mercado, pero bueno, entendíamos que eso no era posible y que eso no era lógico, y desde luego hasta el final defendimos ese planteamiento, y así desde luego está recogido en la norma. La necesidad de apostar por la mejora de la información al consumidor. Entendíamos que era fundamental que el consumidor tuviese la máxima información y tuviese la capacidad después de decidir, como corresponde a cualquier consumidor, qué producto quería comprar, pero sabiendo cuáles son los productos que tiene a su disposición. Hacer una norma realmente aplicable y una norma más simple que la que había hasta ese momento. Realmente una de las joyas, o posiblemente la joya de la corona de la gastronomía española y de la alimentación española, es el jamón ibérico, son los productos ibéricos. Pero evidentemente nos encontramos con una situación bastante clara, y es que elaborar un producto ibérico procedente de un cerdo cruzado alimentado con pienso en una rejilla se puede hacer aquí o en China o en cualquier sitio. Es decir, eso no aporta valor. Es un animal que está bien, que tiene una calidad y que tiene unos productos buenos, pero eso no es realmente lo que a nosotros nos identifica y lo que nos da sostenibilidad en el futuro. La sostenibilidad del futuro la tenemos cuando somos capaces de integrar la montanera, bueno, la dehesa, la bellota, la montanera y el cerdo ibérico. Uno de los elementos que yo creo que ha tenido bastante eco mediático es precisamente el establecimiento de unos precintos, de unas bridas de diferentes colores, de cuatro colores, que entendemos y que hemos pretendido sean unos elementos que permitan perfectamente al consumidor identificar unos productos de otros. Como saben, se ha establecido cuatro colores. El color negro será el que debe corresponder a productos procedentes de animales criados con bellota, criados en la dehesa y que sean 100% ibérico. El color rojo será para animales también en dehesa, pero que no sean 100%, que sean animales cruzados. El color verde será para animales de cebo de campo, y el color blanco para animales de cebo intensivo, de cebo en rejilla. Con la gestión de los precintos y el tema del control de pesos en los mataderos, creemos que eso es importante. Eso va a garantizar y va a ayudar a garantizar la trazabilidad del producto. Uno de los objetivos que se tiene con ese sistema es que el propio consumidor, a través del código que viene en el precinto, en la parte de atrás del precinto viene un código de barras y un código de números, a través de ese código de números, en un futuro relativamente próximo, el propio consumidor pueda consultar esos números y saber cuál es la trazabilidad de ese jamón desde ese momento en que él lo ha comprado hasta cuál eran las madres o cuál era la madre, cuál era el lugar de nacimiento. Las opiniones dentro de nuestra asociación son de lo más dispares y abarcan desde el que está completamente de acuerdo al que está en completo desacuerdo con la norma, puesto que aglutina empresas que cubren y abarcan la totalidad de las producciones. Y como tal, además, Iberaice pues viene a representar al 90% de la industria. Pero lejos de unir fuerzas contra este tipo de animales, lo que realmente se acaba produciendo es un enfrentamiento entre dos producciones tradicionales, la una basada en el puro y la otra en el cruzado. Pero yo creo que como problemas hay una serie de problemas puntuales que suscitan la reprobación de buena parte de la industria. El primero de ellos es que se establecen tiempos de vida de los animales, tanto en cebo como en el cebo de campo, que no se corresponden con la realidad del mercado. En segundo lugar, se trasladan a la norma pesos superiores a los que el sector solicitó. O sea, y en este caso y en concreto, nosotros lo sabemos porque Iberaice representa el 90% de la industria, tenía voz directa y ha estado hablando con el Ministerio.
y directamente las proposiciones que se hacían desde Iberaice venían directamente modificadas. En tercer lugar, se propusieron a lo largo del proceso denominaciones de venta que desde una perspectiva de marketing supondrían el rechazo del consumidor, modificándolo finalmente a menciones obligatorias junto a la denominación. En cuarto lugar, se otorgan ventajas en el uso de nombres a las producciones de puro. Y se da por válida una vinculación de la etiqueta negra con la máxima calidad, cuando, por otro lado, precisamente en este producto se están rebajando al mínimo otros factores que inciden en la calidad con igual o mayor peso que el factor racial, como son el peso de la pieza y el periodo de maduración. La mejor y la más clara de todas las ventajas es la aportación que realiza en cuanto al control. Se crean y se facilitan instrumentos para que los factores más críticos sean controlados y se da entrada a la interprofesional, es decir, al propio sector, para que participe en el mismo. Voy a hablar en primer lugar solamente dos pinceladas muy rápidas sobre cuáles han sido a nuestro criterio los fallos fundamentales y que tampoco son nada nuevos de la anterior norma. En segundo lugar, hablaré de las ventajas y los inconvenientes de la nueva norma y me basaré o me apoyaré para describir esas ventajas e inconvenientes en cuatro aspectos básicos que yo considero que son básicos en cualquier modelo empresarial. En primer lugar, el mercado. En segundo lugar, los aspectos operativos. En tercer lugar, la calidad del producto, cómo afecta la norma a la calidad del producto. Y en último lugar, la estrategia empresarial. Existe una buena aceptación y expectación en el mercado, pero existen unas dudas claramente fundadas sobre su cumplimiento. A nivel de operaciones es una oportunidad para profesionalizar al ganadero y a la industria pequeña. Existen desviaciones importantes en lo que a calidad, como antes he comentado, se refiere. Nosotros creemos que la edad y el peso de los animales de bellota es muy bajo. Y pretende regular, para mí es el caballo de batalla, de esta nueva norma, pretende regular dos modelos de negocio que son conceptualmente opuestos. O sea, un negocio de valor y un negocio de volumen. Una de las facetas más importantes que tiene este Real Decreto es la defensa del consumidor. Sin duda ninguna, es el primero y el fundamental de los objetivos. La segunda es la conservación y mejora de la raza del ibérico, así como de un ecosistema como es el de la dehesa, en el cual el cerdo ibérico es insustituible y juega un papel esencial y que la capitaliza de una forma brillantísima y probablemente sea la especie que más eficazmente transforma la bellota. Y por último es el mantenimiento de unos sistemas productivos tradicionales del mundo del cerdo, porque con las nuevas tecnologías, la nueva comercialización y la nueva situación social, pues de alguna manera también va a ir cambiando. Pues agradeciendo al laboratorio SIVA la invitación que me hizo para asistir a la jornada, ¿no? Jornadas que, por otra parte, yo creo que ya se han convertido en un referente en el sector del ibérico, y una norma calidad que ha supuesto tanta discusión y debate, incluso en algunas ocasiones ofensivos intentos de afrentas personales. Evidentemente se pone mucha pasión en esto del cerdo ibérico. Sabíamos que la conclusión final no iba a ser del gusto de todos, ni siquiera una satisfacción para una pequeña o una gran parte del sector en sí mismo. Por empezar por algún sitio, y dado que siempre se han suscitado tantas controversias en relación a la raza, es necesario resaltar que hubiéramos preferido a todos, los del manifiesto, que a cada cosa las llamemos por su nombre, por su verdadero nombre, lo cual no debería ser en ningún motivo un hecho agraviante o lesivo para nadie, cuando las cosas se nombran tal y como son. El ibérico suele ser ibérico y el cruzado tiene la costumbre de ser cruzado. Nombre. Esto, en este sentido, pues esta norma, sin dobleces ni disimulo y por su correcta y natural denominación, pues hemos dado un pasito hacia adelante, empezando a reconocer, al menos con una etiquetita, pues de dónde vienen esas originalidades denominaciones. Y si hablamos de etiqueta, vamos a hablar del etiquetado. Creo que se ha dado, o creemos que se ha dado, sinceramente, un importante paso en ese sentido. Importantísimo, diría yo. La eliminación de la publicidad engañosa,
basada en imágenes o indicaciones fraudulentas, así como la limitación de las denominaciones alegóricas, es un hecho de revelador contraste con lo que había coexistido hasta ahora. En líneas generales, estimamos como muy positiva esta nueva regulación. No definitiva, pero muy positiva, ya que las transparencias hacia el consumidor que suponen los precintos de colores van a ser muy buenas, porque el consumo de un producto acorde a la calidad a la que se refiere el etiquetado correspondientemente, pues siempre produce una grata sensación al consumidor. Por primera vez se identifica el entorno de la dehesa y se regula con un acercamiento bastante real su capacidad productiva, que esta norma, si es conveniente destacar, que será efectiva como cualquier otra, siempre y cuando se acate y se fiscalice debidamente su cumplimiento.